Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Reciban mis cordiales saludos. Espero que estén bien al lado de sus seres queridos. El motivo de grabar este video es para los estudiantes que no pudieron acudir a la videoconferencia de la semana pasada para brindarles la información del tema de la semana 4, que es enunciados excluidos. Yo soy, para los que recién se integran, soy el profesor Van Jean-Pierre Troncos Ojeda. Vuelvo a reiterar, para los estudiantes que recién se integran a nuestra familia triunfalina, les dejo mi correo corporativo para cualquier inquietud o sugerencia del curso. mgtroncos@colegioseltriunfo.edu.p. Para conocer el enunciado excluido es necesario saber un poco de su definición. En este tipo de ejercicio se debe identificar y excluir los enunciados en los que hay ausencia de vínculo entre una idea y otra, los que presentan ideas contradictorias a la idea central o se oponen a lo señalado en los otros enunciados, los que repiten ideas ya expresadas anteriormente, o sea, son redundantes, los que son falsos o absurdos. Ya hemos hablado un poco de la definición, ahora vamos a hablar del objetivo general. ¿Cuál va a ser su objetivo general? Es desarrollar la capacidad de establecer relaciones lógico-textuales a nivel de enunciados y términos. Esto quiere decir que el estudiante va a desarrollar la capacidad de hacer un texto coherente y con cierta cohesión. ¿Qué quiere decir eso? Que el estudiante acá va a aprender a deducir los conectores apropiados para el texto. Ya hemos visto el objetivo primordial, ahora vamos a ver los objetivos específicos. Como primer objetivo específico tenemos identificar el o los enunciados que no guardan relación con la temática, o simplemente se contradicen, o son imprecisos o falsos dentro del texto. Identificar el término que no guarda relación con la premisa, con los demás términos, ya sea por criterio lógico, semántico o gramatical. Esto quiere decir que el estudiante va a guardar la relación entre estos criterios, uno lógico, semántico o gramatical. Tiene que ver con la coherencia y la cohesión. Y por último, objetivo específico tenemos que es identificar el término que incluye o da origen a los demás términos o es característica esencial de la premisa. Ya hemos visto sus objetivos específicos, ahora vamos a ver los criterios para desarrollar un enunciado excluido. Como primer criterio tenemos el de la temática diferente, el de la contradicción, el de la falsedad evidente,
el de la falacia, el de la imprecisión o anfibología. Vamos a hablar de cada criterio. Como primer criterio, el de la temática diferente hace referencia a aquel enunciado que no aborda con el tema del texto. A continuación, voy a dar lectura a un ejemplo en la cual vamos a excluir el enunciado que no aborde con el tema del texto. Muchos investigadores se preguntan cuál es la mejor edad para aprender computación. Algunos piensan que a los niños hay que enseñarles el manejo de la computadora desde los 3 años. En cambio, otros creen que es necesario retardar su aprendizaje, ya que primero deben observar el mundo real antes de entrar a la máquina, la cual es capaz de realizar operaciones lógicas y matemáticas utilizando rutinas o programas informativos. O programas informáticos. Ahora yo les pregunto, mis estimados, por medio del criterio de la temática diferente, ¿qué enunciado se excluye en este ejemplo? Ustedes me dirán que es el enunciado 4. Es lo correcto. El enunciado 4, porque aborda el tema sobre la función que realiza la máquina, por lo tanto, este es el que se excluye. Ahora vamos a ver el criterio de la contradicción. Este criterio de eliminación se fundamenta en el principio de la contradicción. A continuación vamos a dar un ejemplo que por medio de este criterio de la contradicción vamos a excluir el enunciado. Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal humor. Por eso, cuando se sienta relajado, baile sin parar. No en vano, es un gran estimulante en la producción de endorfinas, las hormonas del bienestar. Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las preocupaciones y tensiones, otorgándole al cuerpo una libertad que habitualmente le negamos. Además, las investigaciones confirman que el baile aumenta la creatividad y la autoestima, pues las personas que bailan se sienten más relajadas, receptivas y llenas de energías. Ahora yo les pregunto, mis estimados, bajo este criterio, ¿qué enunciado se excluye? La mayoría de ustedes me dirán que es el enunciado 2, lo cual es correcto. El enunciado 2 contradice a la afirmación que se hace en el primer enunciado, el cual es la idea principal. Ahora vamos a ver el siguiente criterio, el de la falsedad evidente. Este criterio implica que de una manera expresa, notoria, hay un enunciado falso respecto del saber universal. En este ejemplo, vamos a eliminar o deducir el enunciado excluido bajo este criterio, ¿no? El Perú, en Quechua y en Aymara, Perú, oficialmente, la República del Perú es un país soberano del oeste de América del Sur. Tiene como idioma oficial al inglés y como moneda al dólar.
El Océano Pacífico bordea su costa y limita con Ecuador y Colombia al norte, Brasil al este y Bolivia y Chile al suroeste. Su territorio se compone de diversos paisajes, los valles, las mesetas y las altas cumbres de los Andes se despliegan al oeste hacia la costa desértica y al este hacia la Amazonía. Es uno de los países con mayor diversidad biológica y mayores recursos minerales del mundo. Según este criterio, el de la falsedad evidente, ustedes me dirán que se excluiría el término 2, en la cual es correcto, es fácil de deducirlo. Ustedes sabrán por historia que el idioma oficial hoy en día es el castellano y como moneda oficial es el nuevo sol. Ahora vamos a ver el criterio de la falacia. Teniendo en cuenta que el término falacia quiere decir ficticio, engañoso. Según este criterio, debe eliminarse aquel enunciado que sea producto de un razonamiento falaz, sea, un razonamiento engañoso, inventado. A continuación voy a dar un ejemplo en el cual vamos a excluir el enunciado según el criterio de la falacia. La foca parda tiene la piel del mismo color de la roca donde vive. Algunas víboras tienen manchas en la piel para disimular su presencia entre la vegetación. El insecto palo, al quedarse quieto, se parece a una ramita caída. Como podemos observar, todos los animales tienen la forma y el color de las cosas que los rodean. En este enunciado se va a excluir el cuarto enunciado, la conclusión de los tres primeros. Pero esta es una falacia en la medida que a partir de tres animales que se mencionan en el texto, no se puede concluir que todos los animales tienen la forma y el color de las cosas que los rodean. Y el último criterio es el de la imprecisión o anfibología. Consiste en las expresiones que tienen doble sentido o significación. A continuación vamos a dar lectura a un pequeño enunciado. María se encontró con Manuel, quien se sintió feliz por lo sucedido. Ustedes me dirán que es el enunciado impreciso es el 2, la cual es correcto, porque no se sabe quién se sintió feliz, si es María o Manuel. Ya hemos visto los criterios de cómo hallar un enunciado excluido. Ahora vamos a ver sus instrucciones. Como primera instrucción, tenemos que no guarda relación con el tema tratado. Contradice. No afirma ni niega lo dicho por el texto. Es redundante, repite información. Es ambiguo, se presta para doble sentido y en muchos casos hay enunciados que son falsos. Ahora vamos a ver la importancia. Al leer cada enunciado, ten en cuenta los signos de puntuación.
Vale decir, si el primer enunciado termina en coma, es lógico que el enunciado que continúa inicie con la letra minúscula, y así sucesivamente. Ya hemos llegado al final de la clase. Espero que les haya gustado. Gracias totales. Espero vernos en la próxima videoconferencia. Bye.